ground power. Copy. Ground power is now on. Aquí Lobo 2, esta frecuencia de Lobo. ¿Perdón? Lobo 3, radio check. 5 de 5, Lobo 1 para radio check. 5 de 5, Lobo 2 para radio check. 5 para usted. Anunciar nuestra puesta en marcha. Mantened de momento. Tenéis autorización puesta en marcha. Me sale de la cola, tengo el perfil 1. 4, las estrobos de momento apagadas, las encenderemos cuando entremos en vista. Turn off the ground power. Copy. Ground power is now off.
2 arrancado de Zorroa. En la página de link que tenéis vuestro código correctamente puesto. ¿Cómo lo compruebo yo, N? Le das a list. La enter para data link. Después estás a la página donde pone link 16 STN y en on tiene que ser tu numeral. Sí, perdona, me lo puedes repetir. Me voy a list, a E, enter. Hasta que vayas a la página de link 16 STN, la tercera página, y que en on ponga hashtag tu numeral, que en tu caso sería el 4. Vale, sí, estoy en link 16, vale, el 4, ¿no? El 4 es 7207. STN, en la parte de la derecha hay una cosa que pone own y debajo un número. Tienes que revisar que ese es el tuyo. ¿Cómo se cambia el número? Porque el mío no es el correcto. Tienes que esperar a que el que tenga el tuyo se lo quite, creo. Vale, en el que tú me dices de debajo de OWN pone 4, ¿vale? Y es distinto al donde está el número 4. ¿Qué tengo que poner? El ¿dónde está la T o el número 4? Ya, así está bien, déjalo. Luego 3, listo. Luego 1, ya he cambiado el data link, lo he puesto en 7211, que es el que me correspondía. Vamos a rodadura que voy puesto en marcha. Confírmame que lo tengo correcto. 7, 2, 11.
bien ya entrando en malla general? Copiado, ninja de lobo. 5 de 5. Ninja, te robo. ¿Cuánto tiempo esperan que puedan rodar? 2 minutos. Recibís el TACAM del, del tanquero, es 101 Yankee.
con mi hija Jedi, iniciamos rodaje hacia pista 27. ¿Puedo frenar? Ya entramos a la tercera pista. No sé qué pasa, se me han quedado enganchado el la palanca gas. Al tomar por culo. ¿Cuánto tiempo de demora estiman? Estoy intentando llamar a los compañeros que se pongan en cabecera. Un minuto, como máximo. Vale, leníamos, recordad luces.
salida, tres elementos en vuelo, iniciemos ruta tanquero. Elemento a elemento, 5 segundos de separación entre elementos. Aún no, despegamos a 0900. El despegue será por elemento y con separación de 5 segundos entre elemento, ¿vale? Inicio yo ya. Tráfico a mi hub, vuelo luego, inicio luego. 4 en posición. 3, ¿puedo adelantarte un poquillo? Será de contra 300 indicado, ¿vale? Estoy entrando alineando pista 27. Cuatro en el aire. Tráfico a mi hub, vuelo en el aire y cambiamos malla general. Ha recibido uno, cuatro en el aire. Copia, procede a Río, información escalón derecho. Sigo sin señal tanque, ¿lo tenéis vosotros? Negativo. Negativo. Vamos a entrar en formación por la derecha. Entrando en formación derecha. Cuatro entrando en formación derecha, escalón derecha. Me mandó un mark point. ¿Alguien se acuerda cómo borrarlo? One message en el ISP. Gracias. Vale, voy a hacer los
siguiente, vamos a un número general y contactamos con el tanque a ver si nos da alguna pista de su posición. Con la altitud al menos podemos saber cuál es con el data link. Pues luego va a mandar a malla general para frecuencia tanque, ¿no? ¿Abandonamos todo malla general o...? No, perdón, dos, quédate a mí mejor. Según él está a 20.000 pies, tenemos uno a 19.000 a las 3, ¿veis alguno a 20.000? Afirmativo, veo uno a las 3. Vuelo Jedi, unido a malla general. Señal de su tanquero, de Tacan. Tiene que pasar a X y R. Repito. Tienes que pasar a banda X y modo TR. Vale, ya lo tengo detrás, inicio de viraje por la derecha. Estabilizo 20.000 pies. Va a alcanzarlo rápido. Lobo Jedi. Ya tengo señal Jedi, gracias. Recibido corto. Tanquero. Desde luego, mantenemos el estado en derecha.
Negativo, pasamos con la izquierda. No te veo, pero me abro. Guarda el 4. Llevo de tarde, así que te paso. Ya, visto. Para toda la malla, ya doy a banda la malla general para pasar a la frecuencia Shell. Acelera un poco más que nos quedamos cortos, ¿eh? Sí. Reduzco potencia.
ninja, dices? Sí, es ninja, pero dicen que tiene el mismo tanque que nosotros. Bueno, inicio de maniobra de reabastecimiento. Cuatro en zona de espera del tanque. En nuestro plan de vuelo nos pone ARC, arcos. Sí, sí, aquí nosotros tenemos refuerzo en arco. Pues nosotros también, lo hacemos lo más rápido que podamos, para no perder más tiempo. Vale, no problema. Oh, Dios, ¿dónde estás, Jota? No me funciona la radio nuestra interna. Sí. Nuestra radio interna es la 120 y esta es la del arco, así que no la satures, Condor, por favor. Te calculo el tiempo, 1. Okay. Sí, 2 minutos. Intenta por 120. ¿Repite? 120. Completado 2, procede. Y salte ya de malla general, procede. Es channel de la UHF, la 4. Paso ya de malla general. Ya tomo el tiempo. 1-1-1-1, request rejoin. 1-1, arco, 1-1, proceed to pre-contact at 20,000, at 300. Ready, pre-contact. Clear contact.
3, dale. Ya en malla general.
se acabó el tiempo. Pongo rumbo vivo en 3, hacer la potencia militar, ¿vale? A recuperar el tiempo todo lo que podamos. Inicio ascenso a Ángeles 22. 2. ¿Te robo formación? Fingertip. Inicio viraje izquierda, rumbo vivo en 3. Paso por arriba para ponerme del otro lado. Informa, formación fingertip es 2 a la izquierda, 3 y 4 a la derecha. Ok. Cuatro recibido. Órbita por izquierda, Mach 0.8, voy a mantener. Vuelo luego informa, establecidos en Holding Alpha, Ángeles 22. Tiburón Ninja establecido en Ángeles 20, en Hold. Actualizo para toda la malla, hemos perdido dos integrantes en un accidente.
Doctor Alma, ya acabo y anuncia, entramos en hold en Alfa, Ángeles 19, ascenso Ángeles 20. Bueno, llega ahí en malla general. Operaciones para Lobo. Vale, Fencing, ponemos rumbo Waypoint 5, ajusto velocidad al TOS, vale, descendemos a Ángeles 20. Por el momento sí. Lobo Jedi, ¿estás seguro de los tiempos? Ya se afirma, Lobo, siguiendo tiempo indicado en tren, pero no. Recibido, Jedi. Entonces me confirmas en tu piernógrafo, parece el Waypoint 5 Ingress, debemos estar 750. Calentar armamento. Iniciamos push.
Repita. Tenéis autorización para calentar los hams de momento morro frío. Oye. Estás libre, ¿vale? Ahora nos repartimos blancos. Pues ahora no tenemos.
millas y media de perro, el SH. Copiado. Aquí cuadro, yo tengo enganchado a un radar S. ¿Puedo hacer una órbita y volver? Negativo, no es nuestro objetivo. Procede directo a Waypoint 6. Diciendo que he venido. No, repetiente. Me abro un poco la derecha y aflojo para el tiempo. Copia, haz lo que creas, confío en ti, a discreción. Tened de momento una órbita por vuestra derecha, no, no entréis. Tres. No, cada uno mejore, así no, no tenemos que repartir blanco.
¿Tienes algo? Lo tengo en el WR, pero no me aparecen los sensores del HAM. Jedi anuncia on station sobre la zona para protección. Qué raro, digo, no lo detectan ningún sensor, no sé. Yo tampoco detecto nada, ¿eh? Pluma. Cat Blair. ¿Dónde has estado? Desde la zona del norte de la isla, donde está el objetivo nuestro, el objetivo de la del bombardeo. En ningún momento.
desactivó. No, no lo veo. A toda la malla detectamos bloque 3 despegando desde la base de ECO. Niña, ¿puede hacerse cargo? ¿Repita? Detectado contacto en bloque 3 desde ECO, desde la posición de ataque a tierra. Interrogo si puede hacerse cargo. Voy a tirar en pre-brief, pero... voy a ir rumbo hacia allá, a ver si lo veo. Conforme. Tiene la lista de... del HARM y tampoco lo ve, el de HARM. Altitude. Bueno, misil impacta en el mar. No se puede implotar. Prioritario, prioritario para todos. Desconocido en el HSD. Interrogo ninja, ¿lo tiene? Afirmativo, interceptando. Cowboy lo tiene. Fox 3. Me mantengo haciendo paralelas en la zona sur de la isla para atraer el sonido. Copiado. 3 y 4, si queréis, buscarlo en el TGP, estáis aturzados. Entrando por objetivo principal. Altitude. Splash. Rifle. Fox 3.
Afirmativo, tengo visual y los objetivos primarios están destruidos. Los almacenes están destruidos. Altitude. Ya tenemos confirmación visual, los almacenes han sido destruidos. Splash. A la espera de confirmación de Cowboy para hacer el out. Sí, me han dado otro. No estoy seguro de uno de ellos. Fue el 4800 libras. Para toda la malla prioritaria, se acercan varios bandidos en bloque 30 y bloque 26. Cowboy, solicito estado para hacer el out de la zona. Aquí Cowboy 4, tenemos el líder caído. Estamos a un minuto de playtime para salir. Mantener el vuelo Ninja y Jedi y la zona para dar cobertura en regreso. Lobo Jedi, adelante. Están autorizadas para seguir la ruta de vuelta a base, a Van Out. Copia de Lobo. Vale, todo el mundo rumbo al Point 7, hacemos rellen en la vuelta a casa. Aquí Cowboy, estamos en ingreso. Cowboy, repita, su instrucción debería ser ingres, no ingres. Afirmo, ingres, ingres. Conforme. Mantendremos 5 minutos más Jedi y Ninja en la zona. Join waypoint número 7. El rejoin será entre waypoint 7 y 8. De momento todo el mundo waypoint 7, 20.000 pies y ya nos vamos ajustando. Para toda la malla, Jedi hace engage de dos bandidos en norte puro. Desayuno, Fox 3 largo.
Tengo contacto en Ángeles 2 y 1. Repita, comunicación ninja. Interceptando contactos en Ángeles en bloque 2 y 1. Jedi 1, Fox 3 medio. Ya, cuatro contactos en rumbo norte, ¿no, Joy? ¿Queda de lobo? ¿Queda de lobo? Aquí queda uno, todos los contactos aproximándose desde el norte, bloque 1. Para la malla es posible que el líder haya caído. Fox 3. Para el enterante de ahí, ¿queda alguno? Ya ahí quedamos 2 y 3. Vamos hacia el este, contacto, bloque 1. Visto el contacto, parece estar retirado, yo creo que deberemos irnos. Estamos a 5 minutos del tiempo estimado. Actualizo, contacto hot, 18 millas para mí, intercepto. Te sigo. Tengo Fox 3 largo, ¿vale? Afirmativo. Ninja Fox 3. Inicio rumbo y crash. No, yo y para mí. ¿Copito no es yo y para mí tampoco? ¿Interrogo punto de reunión? Pasar a frecuencia 120.
pasamos 1-2-0. Descenso 6.000 pies.
Aquí convoy, abandonamos Mega General para Torre Mijat. Luego abandono Mega General para el Mijat. Estamos a unas 30 millas fuera de Almin Hat. Intenciones, aproximación y LS de la pista 27. Tráfico Almin Hat, vuelo Lobo a 18 millas de punto norte. Intenciones de aproximación Tag and Break, pista 27. No ha ido, pero casi. Vuelo Lobo actualmente sobre el IAF Norte, iniciando aproximación Tag and Break, pista 27. Continuamos descenso a 1500 pies. Prevenidos, vale, vamos a hacer el arco de media de la milla 12 del borde del Tag and Break Haz. Canal 99X, con que mis sigas es suficiente. Indicada, vale, paso a Idol. Entre componente a componente,
en porcentajes de la pista: uno en cabecera, dos en el primer cuarto, tres un poco más adelante de la mitad y cuatro casi al final de la pista. Mantenemos 1500 pies. Aquí Vuelo Ninja y Jedi entrando en malla de Army Hub. Vale, hacemos un viraje de 30 grados para interceptar el localizador. Vuelo Lobo en final milla 5 de la pista 7, iniciaremos break sobre la pista. Tráfico Admin Hub, en aproximación Vuelo Ninja. Uno break. Dos break. Tráfico de break. Tras punto norte saldremos de patrón de espera para iniciar la aproximación TACAN 27. Cuatro break. TACAN break,
pista 27, excepto numeral 4, que va a entrar directo por motivos de combustible. Luego en final pista 27. ¿Apagamos motores y esperamos el vuelo o...? Pasajero, nos vemos en la cantidad. Falsa, Roy.